Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en la estación Echegoyen del ramal Fátima Roja. Vemos que se está limpiando la traza por una asociación, un grupo de personas que se están dedicando a limpiar la traza para andar con la zorra y custodiar las vías, para que nadie se roben los durmientes, los rieles, los tornillos, todo eso. Bueno, tenemos una pequeña plaza acá, al frente de la estación. Sentido, que estoy mudando la cámara, sentido a Roja. Si giro para allá, para el lado de Fátima. La estación anterior es Santa Colombo, que se encuentra muy usurpada, que no pudimos hacer el video. Actualmente se está limpiando desde torre allá hacia adelante. Vamos a encontrar otro mezclador. Bueno, vemos cómo han trabajado esta gente para despejar la traza. Bueno, me parece que acá nos encontramos con la sorpresa que no está más el cartel en nombre de la estación Echegoyen. Este ramal actualmente se encuentra inactivo. Hubo un proyecto de hacer circular un tren entre Fátima y Roja, pero nunca se concretó. Bueno, se ven como han cortado la maleza de la vía. Estamos caminando para el lado de Ciudad Torre. Bueno, espero que les haya gustado el video, que se suscriban al canal, activen la campanilla, le den un like al video y nos veremos en la próxima entrega. No sabemos dónde va a ser. Muchas gracias.